¿Cómo se siente el día de hoy en esta celebración del Día de las Madres 2023? Mire, muy bien, muy agradecida por lo que preparan aquí el municipio. Está muy, muy bonito. Además, el día también los acompaña. Claro que sí. Le damos también un saludo en este día tan importante para ustedes, de todo corazón, del todo pasando TV Online. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien. Yo no soy de acá, pero me encanta. Me invitó mi amiga. Pero encuentro genial, ¿sí? Porque nos hagan un regalito así. Felicidades también en su día. A ustedes también les damos las gracias por esto. Y continuando con las notas del día, acá en nuestra plaza cívica, nuestra querida comuna de Catemo, estamos con el dueño de casa, nuestro alcalde, Rodrigo Díaz, que lo queremos tanto, que nos comente un poquito cómo ha sido este corte de cinta, estos juegos maravillosos que vemos detrás, que lo han disfrutado muchísimo, que los niños estaban expectantes también y celebrando también el Día de la Madre, que es tan bonito. Aprovechamos de hacer todo en uno. ¿Cómo estás, Paulina? Aprovecho bien, a saludar gracias. También a toda la gente. Y felices, felices, orgullosos. Este fue un proyecto que empezamos a desarrollar casi en cuanto me tocó asumir como alcalde. Empezamos a desarrollar y de hecho, si te fijas arriba, tuvimos que cambiar el logo donde pusimos el hito de la Plaza de Armas porque venía con el logo antiguo. Pero empezamos con mucha premura a desarrollar estos proyectos porque entendíamos que una de las cosas que más falta le hacían al pueblo eran espacio para los niños y niñas. Claro. No teníamos una sola plaza con juegos, cero. Todas hechas en madera, con el esfuerzo de los vecinos, que les faltaba mantención, entonces se nos venían abajo. Pasa un montón de cosas. Esto es lo que nosotros esperábamos. Claro. Espacios así, que la plaza vuelva a ser de nuevo un punto de encuentro donde nuestra gente pueda venir con sus hijos, con sus nietos, sus sobrinos y sentarse a conversar, si de eso se trata. De eso se trata y acá tenemos a nuestro alcalde que viene con la modernidad para nuestra comuna. Se vienen muchas cositas también y lo rescatamos muchísimo porque en nuestra comuna en general, en lo antaño, no veíamos esto y esta modernidad le hace muy bien a nuestra comuna, así que se lo agradecemos de corazón. Quiero pedirle unas palabras de cariño a todas las mamitas que nos están viendo el día de hoy. Un abrazo grande a todas las madres que nos están viendo, que si no fuera por ustedes, nada de esto, ni que yo les estuviera llevando el metal de mi voz, sería posible. Sin una mujer, este mundo no existe, así es que se los debemos todos a ustedes. Les mando un beso, un abrazo de corazón en su día. Claro que sí, nos sumamos esas palabras de cariño también a toda la gente linda de nuestra querida comuna y del Valle de Aconcagua también. Muchas gracias por estar aquí en esta punto de prensa desde nuestra Plaza Cívica, nuestra querida comuna de Catemo. Catemo, Valle Hermoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y continuando con las notas del día acá en este todo pasando TV Online desde nuestra Plaza Cívica, estamos con una tremenda banda de puros jóvenes, de puros niños. Family Force, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ha sido para ustedes? Les tomamos un review súper bonito también grabado, así que se lo vamos a enviar. ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo ha sido el tocar, etcétera, con tanta gente? A mí me encanta tocar, no me pongo nerviosa porque yo me concentro en una cosa y es en disfrutar la canción. Ah, perfecto. Y acá está el vocalista. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo disfrutaste de la gente, etcétera? Yo no me he sentido tan nervioso, pero me gusta cantar. No, y sabes tú que nosotros notamos muchísimo que cuando empiezas a cantar te conviertes en otra persona. Es como eso, como que se empoderan de ustedes. Coméntame un poquito, ¿desde cuándo empezaron la banda? Si no me equivoco, como hace un año, unos meses. Ya, perfecto. ¿Son pura familia? Sí. Genial. ¿Cómo te sentiste tú ahí en la batería? Yo, sí, bien, con un poquito de nerviosismo, pero bien, sí. Fue súper bueno. Mira, nosotros con el Todo Pasando, que hemos hecho muchísimas bandas, nuestro director fue director de Movistar Arena, yo, artista en general, tenemos muy buen oído y tiene muy buen delecto. Ah, es como que se meten en el personaje. ¿Cómo te sentiste tú? Bien. ¿Bien? Sí. ¿El experimentar con tanto público en general? Un poquito nervioso, pero fue divertido. Sí, no, bien. Y pues, sobre todo cuando hacen las presentaciones en general con el solo, es como, oh, con el papel. Así que los felicitamos de todo corazón. Y ahí en el Todo Pasando, nos visiten cuando puedan. Tenemos estudio de televisión los días lunes y miércoles para conocerlos un poquito más. ¿Les parece? ¿Está bien? Genial. Muchas gracias por estar aquí en este Día de las Madres. Un saludo, algo así. Sí. ¿Sí? ¿Un saludo? Sí, para todo el mundo. ¿Para todo el mundo? ¿Para todas las mamás? Para todas las mamás un saludo. Claro que sí. ¿Y en especial a las mamás de ustedes? Sí. En especial. Un besito. Un besito, eso.
por estar aquí en el Todo Pasando TV Online. Continuando con las notas del día acá en el Todo Pasando TV Online, en esta inauguración de los Juegos de Niños en nuestra Plaza Cívica, estamos también celebrando el Día de las Madres y como invitación está Paulina Valenzuela, que la queremos tanto porque ella es parte de la casa también, ella es mi prima querida. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste participar en esta actividad con las mamitas el día de hoy? La verdad que también estoy celebrando el Día de la Mamá. Así es. Soy mamá por partida doble. Felicidades también, prima. Muchas gracias. También quiero saludar a mi mamita que no pudo estar presente por problemas de salud. Mamita, un a usted también estas canciones fueron para usted con mucho cariño. Y por supuesto para todas las mamás que estuvieron presentes en el show de hoy, me voy agradecida porque la gente me recibió con mucho cariño. La verdad es que no me esperaba tener tanta convocatoria hoy día. No, y hoy día hicimos un en vivo a través de TikTok de nuestra plataforma. Habían 1.200 personas y todos preguntaban quién es la rancherita. Así que ahí un cariñoso saludo también a la gente que se conecta día a día. Muchas gracias a la gente que nos sigue ahí en redes sociales. Búsquenme también para cualquier evento, están mis redes sociales. ¿Cuál es su nombre? Paulina Valenzuela, aparezco como Paulina Valenzuela en redes sociales. Y quiero también dar las gracias a Rodrigo Díaz por la invitación. La verdad que hace rato no venía a cantar acá, Temu. Era como un desafío. Soy de acá, pero era como muy desafiante venir nuevamente porque no venía hace mucho, mucho tiempo. Me voy agradecida también del complejo municipal por la atención, por todo lo que había tras bambalina, que nos atendieron súper bien. Así que me voy con el corazón llenito y también a ustedes que hacen un gran trabajo de estar aquí desde temprano hasta tarde. Así que también se les agradece y hacen un enorme, bello trabajo. No, y la invitamos también a nuestro programa porque nosotros en el Todo Pasando lunes y miércoles la Dideco para que nos visite en nuestro estudio cuando quieras también. Muchas gracias, voy a ver cómo lo hago con los tiempos, estoy un poco complicada día de semana. Sí, porque ella trabaja aparte de ser rancherita. Aparte de cantar, trabajo también. Ella es multifacética. Soy mamá, soy esposa. Así es que vamos a ver si coordinamos un día y sí, puedo venir a visitarlo. Así que muchas gracias por la invitación. Y si no, le hacemos un día también. Un día especial. Un día especial. Gracias, muchas gracias, prima, por estar aquí. Con las notas del día en esta actividad del Día de las Madres, inauguración de los Juegos Infantiles de nuestra plaza, estamos con nuestro querido concejal Claudio Núñez. Coméntanos cómo ha visto esta actividad y un mensaje a las mamitas también. Sí, te quiero destacar la actividad que, en la que estamos hoy día. Yo creo que marca un hito en la recuperación de espacios públicos. Lo hemos conversado tantas veces con el alcalde Rodrigo Díaz, de cómo también darle más espacio o cómo puede ser más atractivo los espacios públicos para que la familia asista. Y esta inauguración de este parque de juegos que tenemos acá en la Plaza de Armas de Catemu, por cierto, van en esa línea. Yo en esto quiero felicitar al alcalde, al equipo municipal y, por cierto, a nuestro consejo municipal que respaldó esta inversión de más de 70 millones de pesos con recursos a la Subdere, de un proyecto que viene en la línea de lo que se está trabajando, a recuperar espacios públicos y también que sea un encuentro de la familia, de los niños y las niñas, y en eso estamos muy satisfechos de apoyar estas iniciativas. Muy bien, le damos las gracias por la nota del día, felicitamos a su señora que sabemos que es madre también, así que muchas gracias por estar acá en el Todo Pasando TV Online. Sí, quiero aprovechar la ocasión de enviar un saludo a todas las mamás de la comuna de Catemu, y por cierto a mi madre, con quien ahora vamos a compartir un rico asado en su casa, y también saludar al canal, a Todo Pasando TV Online, por el gran trabajo que están realizando en nuestra comuna, que permite informar y entretener a todos nuestros vecinos y vecinas a través de todas las plataformas que tienen en las redes sociales. Claro que sí, muchas gracias por estar acá en el Todo Pasando TV Online el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Mi gente linda, ¿cómo están? Estamos acá en nuestra Plaza Cívica, en nuestra querida comuna de Catemu. Estamos con la delegada presidencial de nuestro valle, Aconcagua. Queremos preguntarle cómo se ha sentido en este Día de las Madres, también felicitarla por esta inauguración de los juegos que es tan importante para los niños. Sí, bueno, estamos muy contentas de poder participar en esta inauguración. Veíamos que los niños estaban muy ansiosos de que se diera pronto el corte de la cinta, pero también destacamos el trabajo que existe acá, la recuperación de los espacios públicos, tal como lo señalé al intervenir. Aquí hay un trabajo por parte de la municipalidad, por parte de los funcionarios municipales, en poder hacer un trabajo en conjunto para recuperar espacios públicos, para ponerlo al servicio de la comunidad, para ponerlo al servicio de los niños. ¿Qué mejor manera también de combatir la delincuencia cuando vemos que estamos llenando los espacios con los niños, con familia, con todos los vecinos y las vecinas de la provincia, de la comuna de Catemu? Y así es como también vamos avanzando, como vamos haciendo comunidad, como nos vamos involucrando también en poder trabajar en conjunto en lo mejor para Catemu. Claro que sí, sabemos que ha visitado muchísimo nuestra comuna
no solamente con actividades, sino que también con Subteniente González en la prevención del delito. Se lo rescatamos muchísimo y la felicitamos también por seguir visitándonos. Muchas gracias por la nota del día. Bueno, siempre estamos trabajando en lo que es la seguridad en las 6 provincias de la comuna de lo que es San Felipe de Aconcagua. Y tal como lo señalaba en la intervención, la delincuencia se combate, no solamente con carabineros. Si lo dejamos todo el trabajo a carabineros, lo podemos dar por perdido. En este trabajo se debe involucrar carabineros, la municipalidad, la delegación y todos los vecinos y las vecinas a través de la denuncia, a través también de la recuperación de los espacios públicos, de comenzar a salir a la calle y tomarnos los espacios y hacerlos propios y no dejar que la delincuencia nos vaya dejando cada vez más remitidos en nuestras casas. Claro que sí. ¿Le da un mensaje a las mamitas que nos están viendo el día de hoy? Sí, por un saludo grande a todas las mamás que en este día especial, en este día, el día en que celebramos el Día de las Madres, yo aproveché de venirme ayer, de despertar el día de hoy con mi mamá para poder celebrarla desde muy temprano. Claro que sí, le damos las gracias por la nota del día, está en Todo Pasando TV Online y la vamos a estar cubriendo en las eventualidades que esté cerca de nosotros también. Muchísimas gracias a todos.